El acorde de re con bajo en sí, en una de sus varias maneras podemos conseguir esa estructura o distancia interválica sería entonces a través de esta formación y lo que queda entonces es entender que el sexto, la sexta cuerda no se debe incluir por lo cual debemos de tocar el acorde de esta zona. Para que lo más interesante es también saber, podríamos hacer sequilla y buscar ya esta distancia, entender cómo esa distancia se nos puede dar y mirarlo entonces a través de esa información para que el acorde tenga una mejor sonoridad y nos dé fácil.